Hola gentes, bienvenidos al canal, soy Josemi y la misión de hoy es informaros sobre la nueva actualización que tenemos ya en el servidor oficial. Exactamente, la actualización 1.8. Antes de nada, te recuerdo que te suscribas al canal para estar al tanto de todas las noticias de Overwatch más rápido que en ningún otro canal. ¡Vamos allá! El servidor viene con un montón de cambios y vamos a ir rápido con ellos. Son cambios que ya he hablado en noticias anteriores, pero desde el RPP, no desde el servidor oficial. Héroes. Los cambios en héroes son esto, el primero de todo y el más grande, Bastión. Primer cambio que podremos ver a Bastión es un cambio en su habilidad de autorreparación. Ahora la podremos hacer con el botón derecho del ratón y podremos usarla mientras estamos recibiendo daño y mientras andamos, por lo que no se cancela. Otra habilidad que se ha incluido al nuevo Bastión es una pasiva. Esta pasiva hace que reciba un 35% menos de daño cuando está en modo centinela, no está en modo torreta, y en modo ultimate, en el modo tanque. Un 35% menos de daño, eso es una burrada, se come las ultis y sigue vivo. Los cambios en modo reconocimiento también son bastante significativos. Y es que se ha aumentado un 25% la precisión del arma y también se ha aumentado de 20 a 30 balas el número de su cargador, cuando no está transformado en absolutamente nada. Si vamos a cambiarnos al modo centinela, tardaremos solamente un segundo, en vez de 1,5 como tardábamos antes. Y este cambio, este medio segundo, se nota muchísimo. Cuando estemos en modo torreta tendremos un 50% más de dispersión de nuestras balas, pero siempre estarán en el punto máximo, no como soldado, que va haciéndose grande conforme vamos disparando. Ahora la recámara de balas ha pasado de estar en 200 a 300. Y además, otro de los cambios más significativos es que Bastión deja de hacer daño crítico. Y por último, su ultimate no le dará una gran cantidad de armadura, sino que no le dará absolutamente nada. Tendrá que sobrevivir con su pasiva. Otro de los cambios a personajes ha sido a D.Va. Ahora la matriz de defensa de D.Va es capaz de absorber los proyectiles que tiene pegado al cuerpo, como por ejemplo, para que no lo imaginemos, una bomba de tracer pegada. Hasta ahora, D.Va necesitaba que las balas recorrieran una distancia para poder absorberla. Y podrá salvar también a muchos aliados cuando rojo de enemigo atrape con su gancho a un aliado. Mercy será invulnerable cuando está lanzando su ulti y unos segundos después de lanzarla, al igual que todos los demás compañeros del equipo. La dispersión del arma de rojo se ha reducido un 20%, por lo que sus golpes serán más exactos. Pero a cambio, cuando te atrapa con el gancho y te trae, no te deja a 2 unidades métricas de él, sino a 3,5. Te deja más lejos y muchos personajes podrán sobrevivir. En un vídeo de Ciencia en Overwatch que tendrás abajo en la descripción, te muestro qué personajes sobrevivían y morían antes y cuáles van a sobrevivir y morir ahora. Otro de los cambios a Winston es que se le ha reducido un 15% del daño crítico que puede recibir. Por lo tanto, ahora será capaz de aguantar mucho más tiempo en los puntos de control, en el mapa, en la carga o donde él quiera. Y además a muchos héroes se le ha añadido una opción de sensibilidad. ¿Para qué? Para las habilidades que necesiten tener precisión a la hora de castearlas, como el gancho de Widowmaker, las bolas de Zenyatta, el bastón o el volar de Mercy, el hackear de sombra, la ulti de Ana. En general, todas las habilidades que van de este estilo, que van casteadas a compañeros o algo que tú tienes que más o menos precisar un poco dónde vas a lanzarlo, eso tiene ahora una nueva opción. En esta actualización también hemos tenido cambios en mapas. Uno de los cambios a mapa ha sido el Nakenbad, y es que la puerta del segundo punto de control en el castillo ha desaparecido. Ahora aparecen unas piedras y nos da la opción de poder pasar por ellas tanto por un lado como por otro. Esto está hecho para que a los atacantes sea más fácil atacar y para la defensa más fácil defender. Por otro lado, tenemos en Numbani la carga rota y el punto de spawn de ataque también destrozado. Por si fuera poco, todos estos cambios que hemos estado hablando, también tenemos el nuevo sistema arcade, el nuevo sistema de partidas personalizada y búsqueda de partidas. Tiene un montón de posibilidades, tiene un montón de ajustes para que personalicemos nuestras propias partidas tal y como queramos. Cambiarle la velocidad a la carga, cambiarle la vida a los personajes, cambiarle el ataque, cambiar las ultis, denegar que se usen ciertas habilidades y ciertas no, hacer que un personaje esté muy tocho en un equipo y muy débil en el otro. Es brutal. Y que tengamos una lista de partidas a nivel mundial, dentro del servidor en el que estemos, claro, en la que podamos elegir el modo de juego que queramos disfrutar, es una absoluta pasada.
Dicho esto, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete para estar al tanto de todo el contenido de Overwatch más rápido que ningún otro canal. Deja tu like para que YouTube potencie este vídeo y pueda verlo más gente, y que de verdad esto me ayuda muchísimo. Déjame abajo en comentarios tu opinión y qué juego quieres que traiga de todas las partidas personalizadas, si conoces alguna que mole muchísimo. ¿Habéis visto hoy que vengo con traje y todo aquí a traje y camiseta? Oye. Pero lo que me sienta mal es que antes me estaba bien y me lo podía cerrar, ahora no. He cogido demasiado peso, últimamente tengo demasiado peso. Me estoy cuidando un poco y estoy bajando, por fin. Y bajando de peso, me alegra bastante. Y pronto podréis ir viéndolo en los vídeos. Ojalá. Y digo esta tontería, no sé. Me he puesto traje y espero que os haya molado la idea. Bueno, gentes, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Day of the game.